valió, ya valió. Yo le moví, yo le moví. Ya, ya le moví, se me quedé en goodbye. Ya era ese, ahí está. ¡No! ¿Te acuerdas? No, tú quieres, no, es un desmadre esa, cabrón. Hasta parece de mozo. Estoy grabando y empiezas de grosero. Ah, sí, no, tú, no, no, no. Corte. Corte. ¿Cuál otra? Así de las que están ahí, digo, mientras llega tú. Sí, porque ese es como de rock. Es macho. Con esa también siempre me he quedado con la, pues, ganas de tocarla. Tocarla con alguien. Fíjate. Un órgano así en disque Doors. A ver si aparece. Así como de iglesia de. No, 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 sí, no, 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 no. Tanto. ¿No tienes otro? El otro día estabas tocando el Ave María con ese sonido. Sí, sí, sí quedaba. Para Henry TV, estamos aquí en el sindicato de Mexicana, en el ensayo de Mystic Apple, invitado especial Ale Baumgarten. No, ya no las toca como van. No, ya no. Ya no le salen. Sí, como que te pongo cualquier video, no, ya no. Sí, pues es que ya fueron. Las graban bien, pero como son de ellos, ya le cambian y ya no suena igual. Ya, 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 chile, los va a apagar la madre. Ya brillaron. Pero si uno no las toca chido, pues, ¿qué onda? Ahí vamos a ver. ¿Con qué está sonando aquí el maestro? A ver, dinos tu nombre. Hola, soy Nacho. Nacho. Anda descalzo, Nacho. Miren, no trae casi nada de guitarra. Miren, una Fender Stratocaster USA. Está increíble. ¿Qué año es eso? No tengo exactitud. Está hermosa tu guitarra. Es mi
niña. Luego, luego se ve la madera, todo. Y luego acá también anda descalzo. Trae un Marshall y un híbrido. Un híbrido del custom, ¿de dónde es ese? De un custom gabacho. Y sí, ruge. Mitad transistor, mitad bulbo. Mitad bulbo. Oh, sí. Sí, suena rico. La ronga. El baflecito. Está bueno ese. 60. ¿Sesentero? 1960, sí. Un lead. 1960. Ah, bonito, Nacho. ¿Todas estas liras son tuyas o surtido de todos? Sí, sí. Esa no más. ¿Sale? Esa guitarra que dice pifón. Ay, cabrón. ¿Esta? Esta Eagle. Está bonita. De 12 cuerdas con 6. Doble guitarra. Estaba viendo hace rato aquí el Rickenbacker. Bajo estéreo. 1967. Rickenbacker. La bataca, pues sí. Está bonita, pero. Pero es marca. Es lo único que el. Es lo único que está así como que humilde. Pero debe sonar bien la Evolution. Pues está bonita, ¿eh? Evolution Panther Series, órale. ¿Sale? ¿Toda otra vez? Oye, ese amplificador de allá atrás, ¿qué? Qué fea, soy de la pura tercera, ¿no? Ah, mira, ¿qué es eso? Me dice que, Nacho, que esa es una reliquia. ¿Es Fender? Los amplificadores los hacían los hermanos Waldo y Américo Tena. Ah, los de los Rebeldes del Rock. Rebeldes del Rock, exactamente. Ellos los hacían ellos. Entonces parece Fender y se llama Tena. Tena Rebel. Tena. Wow, eso no me la sabía. Son réplicas exactas del puro Rebel. ¿Cuántos años tiene ese ampli? ¿De qué año es? 64. Y sí suena, ¿eh? Sí sirve. Pero lo usas, no, lo tienes ya nada más de para cuidarlo. Ahorita está aquí como de pieza de museo, pero sí sirve. No manches. Sí lo uso. Miren eso. Órale. Oh, está padre. 100% bulbo. Puro bulbo. Bueno, ahí están tocando. Ah, ya llegó la banda completa. ¿Quién falta? Ya está, nada más era él, ¿no? Que él no hay bataco, pues ya toco yo. Ahí está. Pues este es un segmento del ensayo. ¿Qué es hoy? Estamos a 17 de septiembre. No, 17 de septiembre aquí en el Sindicato de Mexicana. El ensayo del paso Mystic Apple. Invitado especial, el maestrísimo de maestros, Ale Baumgarte, a bordo. Ahorita regresamos. Bye.